Desde el corazón de Vallecas, todo por la causa. Telecá, hoy no va a haber entrevista como ha habido todas las veces, porque nos ha fallado, no hemos podido entrevistar a uno de Podemos. Incidencia del trabajo parlamentario. Pero bueno, están con nosotros periodistas y el profesor universitario, que es como mi pareja de hecho o de desecho, que es Ricardo. Tenemos también con nosotros a un amigo y querido compañero periodista, Julito, que le llamo yo, de Europa Press. De La Fuente. Claro. De La Fuente, que los nombres se me olvidan. Está con nosotros otro gran periodista, que es Rafita Gómez Parra, y está con nosotros un político y profesor. Jubilado de todo. Jubilado de todo, Rafa. Merino. ¿Te han quitado ya del PSOE de Vallecas o todavía no? No, estamos en gestora. Estamos en ello, aunque te quiten, ¿no? No, estamos en gestora y creo que se va a elegir pronto una nueva ejecutiva en la que posiblemente pues sí ocupe algún puesto honorífico. ¿Tuviste la cena? ¿La cena de Barranco y los chicos? Sí. No, la cena de Tomás Gómez y eso. Yo estuve en la cena. Ah, es que no se te veía en... Porque no estoy... Estuviste en bastante discreto. Estoy en la discreción, apoyando lo que tengo que apoyar en la discreción. ¿Y la cena para qué era, ahora que estamos aquí entre Hombre, nosotros? La cena era una cena, de hecho, porque yo lo vi pagar, en la que se pagaron 500 y pico cenas, entonces muy... 500 y pico cenas. Entonces, que cada uno pagó la suya y era 500. Y eso era una cena que tenía el objetivo... De acabar con Sánchez. No, porque allí había gente, como veremos en el debate, que estamos en unas posturas de apoyo al gobierno de izquierda, no. Era una cena que trataba y trata de crear una nueva mayoría en Madrid, plural, en la que no va a estar ni dirigida ni presidida por Tomás Gómez, no va a estar por él. Qué suerte entonces para los madrileños. ¿Eh? Qué suerte para los madrileños. Ya empezamos. Y en la que había... No seas malo. Cada uno puede tener la opinión, la grandeza de la democracia es que cada uno puede opinar lo que quiera y yo seguiré defendiendo que cada uno opine lo que quiera porque eso es muy sano. Pero era una cena de cuadros y militantes en la idea de que hay que dar un puñetazo en la mesa porque un partido que ha gobernado la Comunidad de Madrid, que ha tenido la alcaldía y que ha tenido el cinturón obrero de Madrid en las alcaldías, haya quedado la cuarta fuerza política de Madrid, o da un puñetazo en la mesa o se disuelve. Yo no sé en qué sentido van a ir las cosas, pero el Partido Socialista no puede ser la cuarta fuerza política en Madrid y no pasar nada dentro de él. Profesor, modera tú, que como eres una persona con capacidad, creo que lo dejó, profesor universitario, claro. Ordenas tú un poco. Venga. Todo no es periodista. Claro, no es periodista, claro. Bueno, Nino, te ha convencido. La suerte suya. Sí, totalmente convencido. Estuve por una cena, pero me quedé en otra cena. La suerte que tenemos, aparte de Rafa, que está jubilado, pero sigue estando en todos los cocidos, cosa que es interesante. Es que tenemos tres periodistas que también os enteráis de todo. Aunque últimamente nos enteramos todos de todo. Nos enteramos de los WhatsApp. Oye, nos vemos, hablamos, no tal. Todo lo están televisando. Bueno, y todo lo hacen en el streaming. Primero, los periodistas. ¿Os creéis eso? ¿Vosotros creéis que Pablo Iglesias y líder de Ciudadanos, el líder del PSOE, solo se comunican por WhatsApp? ¿No tienen otros canales, equipos, otros mecanismos de conversación un poquito más acordes a un modelo como el que tenemos, un modelo democrático ya medio desarrollado, ¿no? Lo dices por lo que pasó este fin de semana, que teníamos... Este fin de semana y todos los días te enseñan los WhatsApp que se mandan. Sí. Pero yo no sé, un partido como el Partido Socialista, un partido como Ciudadanos, no tiene gente tal. En la transición había un millón de reuniones que no se producían. No, gracias a eso hubo transición. Bueno, es lo que le llaman equipos. Ahora, por ejemplo, parece ser que quieren rescatar para ese pacto entre PP y Ciudadanos, que quieren pactar ciertas reformas, van a constituir equipos, como constituyó Aznar con los nacionalistas, ¿os acordáis? En el año 96, sí. Hablaban directamente Puyol de Aznar, salvo en la última, en Mayetti, pues iba al rato ahí a hacer sus equipos. Parece ser que lo quieren hacer ahora, pero bueno, no sé, se comunican por WhatsApp y por Telegram, sobre todo los de Podemos se comunican por Telegram. Pero es que llevamos un mes que no es
que haya que constituir al día siguiente. Pero llevamos un mes desde las elecciones. Y una semana, un mes y una semana. Un mes y una semana. Sí, yo quería decir. Con una incertidumbre, no en torno, porque tampoco pasa nada. No pasa nada, hombre. No, no. Todo es mediático. Todo lo que está ocurriendo es mediático. Todo lo que está ocurriendo es mediático. No me preocupa. Porque deja, yo quería tomar la palabra en esto, como periodista. Yo me siento bastante avergonzado de la función que estamos desempeñando los que somos periodistas. Porque algunos que ya tenemos años y hemos vivido la transición. Y sobre todo tenemos un concepto más o menos firme de lo que es la noticia, pues de siempre se ha contado las cosas que han pasado. Sin embargo, yo creo que ahora se cuenta exclusivamente lo insustancial, porque tú puedes contar que mañana tiene intención, por ejemplo, de Podemos y el PSOE de ponerse a hablar, ese hecho ya es una noticia. Entonces, cuando se vuelvan a reunir y nos cuenten cómo van las cosas, nos lo pueden contar, no. Pero hoy la noticia es que se han mandado un WhatsApp y uno de ellos con sonrisa y otro sin sonrisa. El continente y no el continente. Pero mirad, en entonces, este momento estamos convirtiendo la política, que es algo muy bello y necesario, en un espectáculo. Van a terminar bailando los chicos vestidos de bailarines y las chicas con pompones. Y esa va a ser la noticia. Y acabaremos con la política. Se habrá convertido en un espectáculo. Pero Nino, no solamente estamos hablando de lo insustancial y de lo y de la noticia que nosotros creamos, de lo que creemos queremos de pasar, que pase. Una negociación del nivel que se quiere hacer para resolver los problemas de este país, si se hace frente a las cámaras de televisión y frente a eso, es que no se quiere negociar. Porque el que hemos negociado convenios colectivos, el que hemos negociado cosas serias, sabemos que las negociaciones son una cosa muy peculiar, donde en cada momento dices cosas que si salieran a la esto decían o que se besen o que se rompan la cabeza. ¿Por qué? Porque no es posible. En el momento que esté en la televisión, lo que estás es actuando para la gente, no trabajando para llegar a un acuerdo. Un momento, Merino, tú que eres una persona reflexiva. En este mes que llevamos, aparte de los espectáculos que han dado unos y otros, y otro me da lo dime mismo. Algo de política que han hablado. Nada. Algo. Nada. Entonces nada, un esta es una pregunta para no se ha hablado así, de política. Y así interviene Rafa Gómez Parra. Los que sí parece que se están organizando son el frente anti cualquier tipo de gobierno de izquierda. Es decir, el BBVA, el Banco Santander, el País, Felipe González, los poderes fácticos, Elena Salgado, tal, todos pero estos. Eso sería más importante que contra los que van todos estos sí que hagan política. Esto sí que está organizado, ¿no? Deja, sí, sí. Es decir, yo lo que. Esto sí que. No, yo creo que esa es una de las claves que falta por dilucidar. Yo eso sí lo he estado investigando desde hace varios meses. Es decir, no ahora solamente con el tema de las elecciones generales, sino con el tema de Cataluña. Es decir, en este país lo que se ha roto, yo creo que para bien, en principio, lo que pasa es que luego, cuando rompes una costura, luego tienes que intentar enlazar otra, ¿no? Y lo que se ha roto es la conexión que había entre los dos grandes partidos y los poderes fácticos. Es decir, había un conglomerado allí, un establishment que se llamaba antiguamente, donde todos ellos tenían conexiones muy directas y donde todo el mundo sabía a quién apoyaba el BBVA, a quién apoyaba el Santander, a quién apoyaba Telefónica, a quién apoyaba no sé qué, tal cual. Y eso se empieza a romper con el 15M. Y, bueno, sí, porque los políticos estos ya no les sirve, ¿no? Claro, no, sí, o sea, eso, exactamente. Es decir, empieza a haber todas estas grandes empresas, etcétera, todas estas fuerzas fácticas, que esos políticos ya no controlan, digamos, la calle. No, tal. Y entonces, ahora, lo que ha ocurrido en estos últimos años, y por eso ha ocurrido lo de Cataluña, porque Cataluña solo se puede entender si entendemos que los poderes fácticos catalanes y españoles no están. Han dejado de controlar. Han dejado de controlar y han dejado a ver qué pasa. Es decir, la burguesía catalana y tal y cual, pues no sabe si apoyar la independencia o no apoyarla. Se le va de las manos. Y en esa situación se crea esa situación. Y en las elecciones lo que ha ocurrido ha sido esto. Ahora mismo yo he preguntado, es decir, yo estoy preguntando, igual que con el tema catalán, yo estoy preguntando a grandes empresarios, etcétera, digo, no a grandes empresarios, sino a su gente, etcétera, porque los periodistas tenemos un cierto nivel de llegada, pero bueno, así funcionaba entonces, y así sigue funcionando. Es decir, ¿a quién apoyáis? ¿A quién apoyáis? Es verdad que durante los últimos dos años, grandes empresarios, no todos, pero grandes empresarios han estado en contra de Rajoy, no les gustaba Rajoy. Y han estado buscando soluciones, lo hemos leído todo, han estado buscando soluciones de Soraya, tal, no sé qué. Pero Rajoy ha seguido porque tiene fuerza, es decir,
Por es controlar decir, el partido. No manda tanto esos empresarios como para quitarle. Y luego encima ahora, cuando ha habido las elecciones, pues estos empresarios, cuando les preguntaba esto, bueno, pero ¿a qué apoyas? ¿A un gobierno del PP, a uno del PSOE, la coalición PP-PSOE? No está nada claro. Es decir, porque si hubiesen apoyado desde el principio, como estáis diciendo ahora... Bueno, pero que está parece... claro lo que no apoyan. No. Nada no donde esté claro, tampoco está tan claro. Nada donde esté poniendo. No, te confundes. Bueno, ahora no, yo acabo. Venga, yo, acaba. Yo acabo. Nosotros sí podemos. La última cosa que yo he visto, es decir, que efectivamente ellos, a la vista de que no hay manera, están intentando recomponer eso. Y es por lo que estáis hablando vosotros ahora, que ha salido una especie de línea, que es Felipe González, que es algunos empresarios, etcétera, etcétera, para intentar recomponer eso en favor de una solución que sería... Pero es línea dura, ¿eh? Sí, pero siempre es línea dura. Puede ser línea blanda en ese sentido. Pero no está tan claro que esa línea sea mayoritaria todavía, ¿eh? Es decir, por lo tanto, cuando estamos diciendo, es que no quieren a Podemos, bueno, no quieren a Podemos, algunos están intentando decir, bueno, los de Podemos tampoco son... es decir, los de Podemos son el PSOE renovado. Entonces, tampoco vamos no a opinan eso. Vamos a decir que aquí son revolucionarios. La banda que venimos para venga. Mira, la jugada de Felipe González puede ser la jugada de lo antiguo, incluso en la empresa. La empresa más dinámica y más no está en desacuerdo con un posible gobierno de izquierdas. Es más, me consta que se han estudiado los programas, los han analizado y han llegado a una conclusión. Son dos programas socialdemócratas equivalentes. Totalmente. Eso es lo que piensa seriamente el mundo que maneja. Ahora, que para el PP, con su corrupción y una serie de viejos políticos y cosas de esas, quieren liarlo todo, pero no hay ni en Europa ni en ningún sitio ninguna preocupación por un gobierno de izquierdas. Ninguna. Porque han analizado los programas electorales y no dan nada revolucionario. Que haya esa versión personal. Es una versión personal. Y que te quiten el ¿tú poder. ¿Tú vas en la misma línea? Porque vamos a remeter desde este lado. No, yo lo que quería plantear primero es que hay bastante... ¿Tú crees que la banca estaría a gusto con un gobierno de Podemos? Vamos a ver. Ni a disgusto. A la banca le da igual. Lo que tienes que darle es beneficios. Entonces, cuando tú coges el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, los gobiernos centrales como los ministerios, hemos visto cómo se cambiaban y te empezaba a dar gas en Agas y luego la empresa competitiva, que todos empresarios, a ver si ahora vamos a hacer con Podemos empresarios buenos y malos, son empresarios. Y los de Podemos lo único que hacen es, primero, esparramar, pintarla mucho, dejar sensaciones exclusivamente para los medios de comunicación, pero no dejan sustancia, no dicen nada. El ejemplo es ayer. Vamos a ver. Hace 30 años, cuando yo empecé en esto de la escritura, pues si hubiese seguido la sesión parlamentaria de ayer, hubiese explicado lo que ha pasado y abajo puse. Y al final, los grupos de Podemos estaban descontentos. Hoy se ha convertido en lo importante, es en ese dónde han colocado en el Parlamento. Y digo yo, en el Parlamento anterior, esos 20 o 30 puestos malditos, ¿los ocupaba alguien? ¿Se ocupaba alguien de esos puestos malditos? No. Entonces, sí, lo ocupaban los comunistas. Claro, entonces estos ¿cuántos artículos has escrito de la proposición de la Ley 25? Varias, porque la han llevado a la Asamblea de Madrid. Tres por lo menos. ¿De la Ley 25? Ricardo, si es una ley del Parlamento. No, Ricardo, la han llevado para que inste al gobierno. Ellos han mandado. Digo porque la mayoría de los medios de comunicación no han contado nada del contenido. Ni de las 30 medidas del PSOE, que son las mismas. Tampoco. Eso es. Pero nadie ha contado nada. 30 segundos. No, 30 segundos no, porque has hablado antes mucho. Y va por aquí. Ahora vuelvo. Yo no estoy de acuerdo para nada en el análisis que estáis haciendo. Hay empresarios buenos y hay empresarios que están encausados por sobornar a políticos. Esos son corruptos. Vale, No, colega. El empresario que no está en la cárcel no es que sea bueno. Tenemos sino que no a la Troika dando lecciones todos los días, recomendaciones de que no entren los de Podemos, precisamente, pero porque... ¿Por qué se diferencian quizá de lo que pasaba en Grecia? Porque no han sido mayoritarios en este momento, que pueden serlo en un futuro o no. O no. Pero todo ha cambiado
cuando Pablo Iglesias ha pedido algunos ministerios específicos. Yo he oído ya, pero al minuto dos, que qué iban a hacer estos zarapastrosos, entre comillas, determinada gente, con el CNI, qué van a hacer con el Ministerio de Interior. Hay miedo, señores. Hay mucho miedo. Que eso luego se materialice o lo que quieren vender. Pues lo veremos. Que lo que quieren es que vender. No lo sabemos, Nino, porque no están gobernando en el Ayuntamiento de Madrid y de aquella manera... Y no han gobernado Podemos como tal, no lo sabemos. Por supuesto que cuando lleguen al gobierno harán realpolitik y harán las cosas que tengan que hacer, porque gobernarán para todos, igual que cualquier gobierno. Claro. Pero se pueden hacer de determinadas maneras, pero por supuesto que hay miedo, ni son amigos de los empresarios. Que luego sean amigos, como hizo Zapatero, haciendo amistades con determinados banqueros que lo sabemos todos, cuando al principio le temían, pues eso lo habrá que verlo, pero en este momento no podemos decir lo contrario. Parece... Porque digo yo que no estamos puestos en el mundo real, de asentado. Además, yo creo que ya que estamos hablando de ofertas, vamos a ver, si yo soy secretario general del partido, si yo hoy me pusiese en el espíritu y en el cuerpo de Sánchez, y veo que cuando las cosas llevan un ritmo, es verdad que lo ha sabido desbaratar porque son profesionales en los subidores de Podemos. Yo me entero, siendo Sánchez, que alguien se ofrece ser mi segundo y me dice dónde voy a tener los despachos y a qué hora me tengo que levantar, le mando directamente a tomar por el culo. Son posiciones maximalistas. Como decía Rafa, eso normalmente antes se hacía en los despachos y ahora no se está haciendo por una estrategia de comunicación de Podemos, si pensáis, que es novedosa. Pero tú tienes mínimamente que... contar con Sánchez, hombre, ¿no? Pero tú tienes que ofrecer lo tuyo y luego ya te dirán lo que si quieras. Si pensáis que la rueda de prensa de Pablo Iglesias le importa algo a los empresarios, no los conocen. La rueda de prensa ha cabreado mucho más a los militantes socialistas, del medio, a los de la base. Hoy hablar en una agrupación socialista de Podemos, los que somos partidarios del gobierno, nos quedamos siendo todo el mundo partidario del gobierno, como salga la palabra y salga esa conversación, nos ponen a parir. ¿Por qué? Te voy a decir, mirad, los empresarios son de todo menos tontos. Y echan cuentas, y ya han hecho cuentas que en un año de gobierno de Madrid, de la izquierda, ha pagado más deuda que el año anterior de la Ana Botella. Y al empresario podrá salir Pablo Iglesias cantando la Internacional o gritando viva la Pepa. Pero cuando echan cuentas, digo, estos señores que gobiernan en Madrid han pagado más dinero que los otros. Pues ese es mi negocio. Y sale el alcalde... Ese no es su negocio. No, Ganemos Zaragoza. Un plan para recuperar 144 servicios que están privatizados. Y Madrid, supone también, que Florentino Pérez, que Ortiz, que no sé qué, pierden una cifra de negocio estimable. Y lo van a perder. Si tú te crees que Florentino Pérez se va a quedar tan contento porque pierde 4 o 5 mil millones de beneficios por las contratas, y crees que se va a quedar con los brazos cruzados, ¿No os acordáis de cuando el joven Felipe González ganó las elecciones? Lo mismo que estoy diciendo ahora fue lo que ocurrió. Iban a asustar los empresarios. Vamos a situar el debate. Porque si estáis contentísimos que el 15M y que Podemos se convierta en un remedo de la socialdemocracia española. No, lo que quieren ellos, ¿verdad? 15M y Podemos. Están relacionadas, pero no son el todo. Dejadme que os plantee. Sí, porque es que, claro, parece que estáis... Que la sensación de que todo el 15 es el de Podemos. Mira, claro, hay una frase. O hay democracia, o hay injusticia. Las dos cosas no puede ser. Lo decía hoy una periodista. Por la transición había democracia. En un y artículo que recoge, dice: es incompatible. Es incompatible. O sea, podéis hablar de los empresarios, quieren beneficio y quieren manejar el sistema, y claro, lo han estado manejando como los presupuestos. Y se les está escapando porque los políticos que tenía. Pero la cuestión es, olvidaos ya de Podemos, olvidaos ya del PSOE. Pregunto, ¿tiene alguna posibilidad las políticas de izquierda
de recuperación sí, de sí, en sí, este sí, país? Sí, sí. ¿Con quién y cómo? Con gente de izquierdas. ¿Y dónde gente, están? Pero vamos a ver. ¿Y dónde están? Es que los ¿se han presentado las elecciones? Pero vamos a ver, ¿Felipe González consiguió cosas o no? Ya está. ¿Felipe González consiguió cosas sí, o no? Muy poquito. Muchas. Sí, no, como sí, muy poquito. Ahora que me va a hacer. No doy cuenta. Pero Ricardo, no doy cuenta que estamos. O sea, tienen un margen. Mira, yo me gusta. Si por algo me gusta venir aquí, es porque hacemos debates distintos a los de la Sexta. Y en este momento. Yo, por eso quería hablar de la política de la izquierda. Estáis hablando de lo mismo de la Sexta, de Podemos, de Pablo Iglesias, que es un gamba, no sé qué. Si yo no he dicho eso. ¿Cómo van a triunfar las políticas de recuperación de la población en contra de la, la austeridad y la injusticia social que se ha producido? Pero ¿hay alternativas? Eso, sí, eso, se puede crear. Vamos a ver. Eso es social democracia. Pero vamos, que la política no es el teorema. Pero Ricardo, que la política no es el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados. La política no es eso. En este momento hay una situación política complicada, donde nadie estamos hablando de cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve desde la resolución de los problemas? Estamos hablando sobre una política de pactos que cada día es distinta, porque lo que pudo ser posible anoche, esta mañana ya no es posible, porque no hay partido político que se atreva a dar la cara hoy con el Partido Popular después de lo de Valencia. Estamos en una situación dinámica, muy distinta. Podemos, que si tú te lees su trayectoria y que ha sido positivo, tú lees el programa de Podemos y el programa del PSOE, y lees la ley 25 y las 30 medidas del PSOE, y dicen, si estos señores no se ponen de acuerdo, es porque tienen muy mala leche los dos, no uno ni otro. Están jugando, están jugando. Entonces, en el momento que se empiece a hablar de 4 o 5 medidas que sean capaces de hacer avanzar, claro, que no son muchas, pero si nos encerramos, hay que modificar la Constitución, no hay acuerdo. Porque llegará el Partido Popular con su mayoría en el Senado y se ha acabado. Ahora, si nos ponemos, vamos a hacer una reformilla laboral un poco distinta, vamos a hacer una ley de educación un poco distinta, nos formamos en 4 o 6 avances. Vamos a derogar la ley Mordaza. Sí, primero sí, que nos devuelvan eso, lo que nos han quitado. Claro, y luego, y termino con dos cosas. Con dos. Una, la línea roja de Cataluña se ha hecho ya amarilla. En el momento que te quites el problema nacional, y parece ser que Podemos está dispuesto a quitarlo, en el momento eso no hay ninguna razón para no llegar a un acuerdo. O que el PSOE acepte el referéndum. O que el PSOE vuelva a aceptar el referéndum. No lo acepto. Pero ya hay un programa. Pero mirad, ya hay un punto de acuerdo. Pero ya hay un punto de acuerdo ahí. Ya Podemos. Suma PSOE y Podemos. No dan mayoría. Es que ahora resulta que el líder de izquierdas y progresistas. Espera. Y por último, que no creáis. Y por último, no. Vamos a ver, yo podré discrepar de los dirigentes de Podemos, algunos podré tener una valoración personal o no, pero a ninguno lo considero de tontos. Y si os creéis que Podemos y la gran patronal y los que mandan el dinero no han hablado, me parece que vais al cielo, pero no al cielo de Dios y la Virgen, al limbo. Vamos a ver, pero aquí no es la cuestión de que nosotros estemos aquí queriendo que los empresarios sean malos, y vosotros lo veis, si los empresarios les va bien, vamos a ver, hay que reconocerlo. Entonces tampoco somos enemigos de los empresarios, pero tampoco vamos a cometer esa locura de pensar que están dando palmas ahora mismo teniendo a Pablo Iglesias en el Ministerio de Economía. No lo están dando palmas, prefieren tener a Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. Las cosas como son. Pero ponemos los cargos antes que las políticas. Primero Podemos ha tirado de quién ha sido diciendo que los cargos no importan. Por supuesto, y ahora vemos que no les gusta que les metan en el gallinero. Efectivamente, pues eso es una contradicción. Pero ahí hemos estado los comunistas siempre. Claro, y no ha pasado nada. Yo le quería preguntar una cosa, dos cuestiones a Rafa. Comentabas que después de la comparecencia de Pablo Iglesias el otro día en el Congreso, la amalgama de socialistas
clamaban contra ese pacto, pero ¿por qué? No, vamos a ver. ¿Por qué? Yo no he dicho eso. ¿Pensáis por que desprecio? ¿Pensáis que desprecio? Pero es un desprecio venido porque estábamos aquí y yo no podemos soportar a que nosotros... Yo te digo que en el PSOE, en la base, hay un debate que se está produciendo y que ese debate en la base puede ser favorable al pacto. Pero la militancia comunista, perdón, socialista me sale mi vieja. No, si quede bien claro, sí, lo tiene acento ADN. Espera un momento, que quede bien claro que nunca me he arrepentido de militar donde milité. Ya lo he dicho públicamente más de una vez. Pero cuéntanos. Te voy a decir, la militancia socialista sí se consideró ofendida con la de... ¿Pero por qué? Porque primero... Pero cuando un partido que ha conseguido solo medio millón de votos menos que el tuyo, lo que está planteando tener cuatro ministerios, no creo que sea algo descabellado. Tú llegas con alguien sin consultar con él, tú te presentas en mi casa sin avisar, te parto la cara. Un respeto, colega. Este es un periodista de raza. Me has hecho una pregunta y te la has contestado tú. ¿Por qué la militancia socialista, que en su mayoría quiere una salida de izquierda, se considera ofensiva? Pues mire usted, porque usted, que quiere gobernar conmigo, me ha dicho que no se fía de mí. Y que tiene que estar aquí porque usted no se fía de mí. Porque usted me ha dicho que ha sido una confluencia solar o no sé qué leche, que usted sea presidente, porque yo lo tengo que agradecer. No, pero es que las palabras... La ley de Pajín, eso. Pero bueno, Y porque usted, que me hace presidente, porque usted es vicepresidente, me nombra al gobierno y no me discute las políticas. Pero esto es como en mi pueblo. Éramos tres y nos teníamos que llevar bien al final porque no había otro. Entonces... No queda otra. Que usted me insultó, que el otro me insultó pero también. No, es eso. No sé qué, pues te lo tienes que tragar, igual que el contrario se tiene que tragar. No hay más con quién jugar, como en mi pueblo. No hay más con quién jugar. Y hay que jugar con los que hay. Hasta hace un mes, en plena competencia electoral, y seguimos, porque seguimos en campaña electoral. Pues es que ese fue el primer mito de Podemos. Déjame un momento, claro. Seguimos en campaña. Y ahora estamos. El PSOE. Y Podemos se han dicho de todo. Porque tú puedes decir eso, pero es que Sánchez el día antes dijo que él quiere, si se presenta un gobierno, en el que se acueste los martes, los jueves y los sábados con Podemos, pero los otros cuatro días se quiere acostar con Ciudadanos. Que tampoco está mal. Y ha dicho Pedro Sánchez, por activa y por pasiva, que quiere gobernar con la izquierda y con la derecha. Porque con unos quiere desarrollar temas sociales y con otros temas de los siglos más. Perdona, si a mí mi novia me dice, llego ahora, y me dice mi mujer, y me dice, oye, que ya los miércoles, jueves y viernes... Quedo contigo, pero el resto de la semana voy a quedar con otro. ¿Y te parece mal? Y no, pero y ella te dice, pues yo con otro. ¿Será lógico que desconfíe? Bueno, yo. Vamos a ver. Entonces, que no nos rasguemos las vestiduras. Tú lo has dicho. No. Yo quería. A mí me gustaría. Un 90% del programa común. Prácticamente ¿qué todo. Pasa? Yo creo ahora no tanto, pero bueno. Bueno, no, son dos final no es tanto. Yo quería poner dos ejemplos. ¿Va a ser una cuestión de si Pablo desconfía no es o de si el otro ¿qué? No se fía? Déjame, Rafa, no sé qué. Un minuto para decirte una cosa. Déjame un minuto, que no ese es el problema. El problema es que tú vas a hacer un pacto de gobierno y los pactos de gobiernos en todo el mundo... Primero, lo han hecho, el modelo valenciano, para ponernos de ejemplo de lo que modelo. Es un pacto bien sí, hecho. Es eso. Modelo valenciano. Hasta el final. Primero, nos llamamos de todo como nos llamamos en elecciones. Y llega el Ximo Puig y el otro, bueno, es esto llamarnos de todo. Vamos a poner aquí siete líneas, ocho líneas, y nos ponemos de acuerdo. Eso. Y después de estas líneas, decimos cómo se hacen adelante. Y después de decir las líneas y cómo se hace adelante, decimos quiénes. Perdona, Rafa, perdona. ¿Qué le dijo Mónica Oltra
el día antes de firmar. Que quería la presidencia. Que quería ser ella, claro, presidenta. Mónica Oltra. A ver, hemos nacido ayer. Pero que ese no es el problema. Hemos nacido ayer. Espera, Mónica Oltra le dijo: tengo más derecho a ser presidenta, sí, que Chimo Puig. Déjame un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te digo? Que han llegado a un acuerdo. Pero os escandalizáis porque dice: quiero ser vicepresidente. No. ¿Habéis nacido ayer? No, espera un segundo. No es lo mismo. Déjame un momento. Yo no me escandalizo por eso. Cuando Oltra dice: yo quiero ser vicepresidencia. Y creo que tengo más derecho que Chimo. Sí, espera un segundo. Ya estaban negociando. Lo que estaba clarísimo. Estrategia. Pero vamos a ver. Y estaban de acuerdo en qué política hacer. Y era un juego de pero no, es que lo que tú decías a tu esposa. Que llegas a tu casa y te ha montado la fiesta, pero sin contar contigo. Y tu esposa, y tú cómo vas a estar. Y dices, por todo en la puerta. Lo que no entiendes. Es que Mónica, lo que no entiendes, queréis entender, es que Mónica Oltra y Chimo estuvieron, decidieron aparcar que yo quiero ser presidenta, y tú viste, sí, presidenta, que se lo habían dicho en la cara ya. Eso es. La decisión que toman es: como este problema no es el más importante, lo aparcamos. Con una diferencia, Rafa. Chimo no le dijo nunca a Mónica Oltra: no sé si negociar contigo o negociar con Ciudadanos. Y con la diferencia, ¿qué es lo que está diciendo Pedro Sánchez? Y la diferencia, y Podemos contar, no puso ningún inconveniente. Lo que yo te digo es que lo que tú no puedes. Lo que tú no puedes hacer en ninguna negociación, mientras que el otro está cumpliendo... Es que no hay negociación. Por eso. Lo siento, por es que no me dejáis hablar. No hay teatro político, perdón. Pero vamos a ver, si es que no me dejáis hablar... Hablar de Fini, otro. Sí, lo que tú no puedes hablar sin ninguna negociación, mientras que estás cumpliendo un trámite legal de decir lo que tú opinas para que se nombre de gobierno, mientras que tú estás haciendo eso con el jefe del Estado, tú haces una rueda de prensa en la que das un proyecto político, bueno o malo, o medio pensionista, unos ministros y una pensión, sin contar con el otro. Eso no se hizo en Valencia. En Valencia se hizo lo contrario. En Valencia se dice, sale Mónica diciendo: yo quiero ser presidenta, y sale Simo de ser el presidente, se encontraron y no se pusieron de acuerdo porque los dos querían ser presidente. Y los dos acordaron aparcar eso. Y por eso salió con el peso. Hay que contar con Ciudadanos. Hay que contar con el otro, tronco. No, hay que contar con el otro. Es muy importante para dialogar. Sí, sí, ¿sabes pero cómo yo somos solo? Monólogos. Mira, sé que lo te que vas a enfadar, pero es que. Y luego lo arregló con la es el de vieja política. ¿Cuál? El concepto de la negociación, lo que has comentado antes, y yo creo que. Sí, que no hay ni vieja Para resolver conflictos laborales, pero es un concepto de vieja política. ¿Cuál y es ellos el nuevo? Han venido. ¿Cuál es el nuevo? Lo estamos viendo. ¿Cuál? Que es lo de la quejarte por el sillón que te dan. Venga, hombre, tronco. Eso son niñerías para ir a rellenar periódicos en este periodo en el que ya existen negociaciones ocultas. Pues yo prefiero rellenarlo con cuentos infantiles. Habrá que hablar de algo. Yo voy a decir una cosa. Yo creo que es vieja política, pero no sé si es peor o mejor que la nueva porque lo estamos viendo. ¿No? Mira, yo quería admitir una cosa. Habla poco y camarada. No, sí, vamos a ver. Sí, yo es que creo que en gran parte estoy diciendo lo mismo, uno está quejando de una cosa y otra de otra, pero bueno, yo lo que quería entrar es en el tema de qué es lo que va a cambiar, Es decir, yo creo que lo que va a cambiar es que se ha acabado, digamos, el capitalismo de amiguetes, es decir, está claro que todos esos que se oponen al gobierno, PSOE, Podemos, etcétera, etcétera, lo que están defendiendo es un modelo, una forma de hacer negocios que yo creo que es evidente que no le gusta a nadie, es decir, era la idea de que, como se está viendo en Aquamed, como se está viendo en todos los sitios, la forma de conseguir los presupuestos, el reparto de los presupuestos del Estado, porque los empresarios no existen, no ponen su dinero. Lo que cogen es, quieren un gobierno que reparta los presupuestos y les dé... Muy liberales todos. Todo eso, sí, pero sin poner un duro por eso digo. Exactamente. Entonces, eso es lo que ha descubierto el 15M y Podemos, fundamentalmente. Oiga, sí, pero ¿qué capitalismo es este? Si es el político el que decide... a quién le doy el presupuesto. Y entonces, eso es lo que ha cambiado. Y eso es que lo que los empresarios tienen que entender. Cuando ocurrió lo de Felipe González, ya acabo la historia, cuando llegó Felipe González, efectivamente los empresarios franquistas tenían un modelo de hacer las cosas. Y Felipe González tuvo que demostrarles, mire usted, yo no soy anticapitalista, lo que estoy es en contra de este modelo franquista de hacer negocios. Y ahora Podemos... Y yo creo que lo está demostrando en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en otros... Por eso los empresarios también han estado vigilando a ver qué hace ahí. El chino. Exactamente, lo que es en Valencia, etcétera. Lo que está viendo es, no, estos señores
no están en contra del capitalismo en general, no están en contra de que los empresarios hagamos negocio. Lo que están en contra es de que hay otro modelo de hacer esos negocios. Lo que hace es fomentar empresarios poderistas. Y acabo simplemente. Entonces, por ejemplo, el caso de Felipe González, hubo un empresario que se negó al cambio de modelo. Fue Ruy Mateos y se lo cepillaron. Y ahora, por ejemplo. No, mi Mario Conde. El ayuntamiento. Sí. Mario por otro motivo. Era un presidente de Banesto. Pero en el ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, hay un caso que es el de Florentino Pérez. Le han dicho en el Bernabéu: oiga, nosotros no nos oponemos a que usted reforme el Bernabéu como quiera. Lo que nos oponemos es que a usted ocupe un terreno público que es la Castellana. Eso es. Y al chino le y están... Y entonces, ¿a Florentino Pérez le ha jodido eso? Claro, porque efectivamente iba a ocupar un terreno pero público. Pero a otros empresarios más modernos... Ya hizo el pelotazo... Claro, ¿no? Y entonces... Porque tenía concejales afines. Exactamente. Entonces, esos empresarios tienen, o bien, que dar un golpe de Estado y apoyar a Rajoy y el antiguo modelo, tal, y para eso hace falta un golpe de Estado. Pero mira, no hace falta... Estamos... O bien, tienen que aceptar que haya otra forma de hacer las cosas y, por lo tanto, tienen que aceptar un gobierno PSOE-Podemos. No tienen más remedio. Con un matiz, Rafa, y es que si las mayorías aritméticas, si aritméticamente hubiese mayorías muy claras, estos empresarios podían o deberían aguantarse. Pero no las hay. Como no las hay, cualquier desestabilización... Cada uno hace una cosa, claro. Cualquier desestabilización... Y por eso no hay unanimidad. Claro. Exactamente. Yo, de verdad... Ahí estamos de acuerdo, Que sabéis que defiendo siempre al Partido Socialista a la medida que puedo, pero nunca mantengo la línea... Mantengo una línea personal bastante sensata. Creo bastante sensata. Ahora, se ha acuñado el término de vieja y nueva política. Es un término falso. No existe ni vieja ni nueva política. Existe una política desde Maquiavelo... o si queréis más, de Julio César, que siempre es la misma. Mirad, estamos en la época de los eslogan y luego les damos contenido, en lugar de ver el contenido y luego hacer el eslogan. Ahora, la discusión es que si tengo... estoy en el gallinero... Acabar de decir algo que como científico, como profesor de ciencias... Sí, de ciencias. Es negar la evolución. No existe nada nuevo. Todo es inmutable y todo permanece. La política es la misma desde la... Alrededor del fuego. Es que contestáis... Como dejáis argumentar, contestáis. Te he dicho antes... Eso es acientífico, no, lo que acabo de decir. Pero no discutamos eso porque... Te he dicho antes que la política no era el teorema de Pitágoras. Pero el término nuevo y viejo, es decir, en la política, en cada momento, hay cosas nuevas y cosas viejas que se machacan. Y, por lo tanto, la conclusión... Yo estoy de acuerdo, no hay más que eslóganes en los últimos meses. La conclusión científica es que no hay nueva política. Y hay una cosa a diferenciar entre ahora y todo. Mientras que ahora, los que dicen emergentes, están discutiendo como un problema muy importante los sitios en donde se colocan en el Parlamento, en la transición, cuando a los comunistas, que tenían 2,5 millones de votos y 20 diputados, los mandaron al gallinero, discutían cómo hacer los pactos de la Moncloa, fueran malos o fueran buenos. Esa es la diferencia entre lo nuevo y lo viejo. Unos discutían en qué tenemos que ceder la clase trabajadora para garantizarnos más educación, más sanidad, más esto. Una cosa no quita la otra. No quita, pero lo que entonces se discutía en las fábricas, se discutía en los institutos, era eso, en los que se iba, no el sitio donde me llegaba. Y entonces, lo que yo quiero decir es que en este momento el país necesita una nueva formación política que resuelva los problemas reales y no que discuta lo que está discutiendo. Pero y eso no se puede. Déjame acabas un momento. De decir que tanto el PSOE como Podemos han hecho una serie de proposiciones en el Parlamento, pero ¿cuál es el problema? No, el problema es que no, si el problema no se ha abierto. El problema es que no hay contenido. No digo cosas contradictorias. Yo lo que acabo de decir que PSOE y Podemos tienen un programa, un contenido muy común, que lo acaban de presentar en el Parlamento. Y a la vez dice, pero de lo que hablamos es del eslogan. Pienso, lo que teníamos que estar hablando ahora... De la ley 25 y de las propuestas... Pero no de la ley 25. Lo que tendríamos que estar discutiendo ahora en este momento es...
Señores, 25 medidas de la ley 25, las que sean de la otra. ¿Cómo cuadro yo en el Parlamento que voy a derogar la ley Mordaza? ¿Cómo cuadro yo en el Parlamento que voy a derogar la ley laboral? Porque ahí hay una serie de cosas que podrán ser o no. Es decir, no estamos discutiendo más que los nombres, el título, pero ya después... Cuando dices eso, ¿te refieres a Bono, a Salgado? Me refiero a todo. Lo que han firmado con Acebes y con Zaplana. Pero vamos a ver. Un documento solo para que no se pacte con Podemos. Bueno, pero si yo estoy en desacuerdo... Fuera de contenidos. Pero estoy diciendo... Que se yo estoy diciendo, esos señores, señores pueden firmar lo que les dé la gana. Estamos hablando de dos exministros. Pero y, me estamos hablando. Esos son los franquistas de la franquista de la época. Pero, yo no, pero, son sus compañeros de partido. Ya, están debatiendo. No, y pues si eso no es el problema. Pues, quiero decir solamente una cosa y no quiero decir nada más. Llevo 30 años escribiendo y no conocía que en el Congreso hubiese un gallinero. Bien, pero ahora lo conocemos, a mí no me parece mal que lo conozcamos. Pero, no, pero yo también me hice la pregunta, ¿y quién se sentaba antes ahí? Claro, yo también me la hice. Pues no le importaba a nadie. Los comunistas hace 20 años. Pero, 30. Digo, los de la anterior legislatura. Colega, vamos a ver. La anterior legislatura. A ti depende de dónde te pongamos, ¿va a resaltar más tu voz? O tu voz va a resaltar, depende de la pero, de que Nino, digas. Hombre, no, Nino, pero tú con otra particularidad, con otra particularidad. Son unos pintamonas. Con otra particularidad, que hay una distribución. Vamos, con otra particularidad, que hay una distribución de imagen del Parlamento que te sitúen entre donde te sitúen, vas a tener los mismos minutos de cámara. Yo lo que digo que estoy en desacuerdo con lo de Felipe González y lo que te dé la gana. Yo hablo desde el punto de vista institucional. No, pero es que esos son cargos del PSOE. ¿De qué parte? Si no queremos pero a mí me traes, no son cargos del PSOE. Es algo ninguno es cargo. Felipe González y Bono y todos estos no son cargos del PSOE, son militantes del PSOE. Y Susana y García Page y Hernández Vara. Es hasta ahora si, no hay, hecho... si hay acuerdo PSOE-PP es para mantener la vieja política, punto. Claro, la vieja está... política también es utilizar entonces ese concepto. Hay gente que ¿son queremos... eslóganes o son pero palabras? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué no inconveniente palabras, ¿no? Si yo lo que estoy proponiendo aquí que hay que sentar que no... las bases para que los partidos que se han presentado a las elecciones y quien los dirigen tengan unos elementos de discusión estamos política. Totalmente de acuerdo todos. Pero aquí estamos criticando uno y otros aspectos. Por ejemplo, Nino está cebado con Podemos. Y criticando. Déjame que dé mi opinión. Ahora me lo explica. No estoy cebado con nada. Ahora me lo explican. Sobre todo criticando todos esos aspectos de espectáculo, de la piel. Cosa que probablemente estemos todos de acuerdo en criticar. Lo que pasa es que tú te centras solo en eso. Sin embargo, yo por eso saco el tema de los empresarios y saco el tema del PSOE porque me parece mucho más importante. Mira, me parece más importante de Podemos el debate que pueda haber entre las cuatro sensibilidades que todo el tema del espectáculo y no sé qué. Y me parece interesante que hablemos de eso porque están emergiendo líderes muy interesantes. Xavier Domènech, Ada Colau, la gente de Galicia... los alcaldes de las mareas, todo eso, era, todo eso es bueno gente, y positivo. Y gente muy interesante claro, que desde el primer día se ha puesto a currar, etcétera, etcétera. Que más vosotros que no, o algunos estábamos en la mesa poniendo manifiesto esto. Yo lo que quería poner en manifiesto es que hay otros ámbitos que están poniendo muchas dificultades a un gobierno que desarrolle políticas de izquierda, de socialdemocracia. Perdonad, y termino. Claro. Los empresarios, y empezó a decir, hay un frecte desde la troika que acaba de llamar la atención a Portugal, precisamente al gobierno de izquierda de Portugal, que no se pase ni media, que le cierra el grifo financiero. Que decís que no, que a los empresarios le da igual y a la troika le da igual. Mentira, totalmente. Por ahí. Te cierran el grifo y te hunden el país. Primero, los empresarios, pero es que donde más movimiento estamos viendo frente a un gobierno de izquierdas es el propio Partido Socialista. No solo en esos sueltos, espera. Déjame, Madina, que está en la Ejecutiva Federal, García Page, García Page, el de Aragón, perdón, Susana. El otro, Susana, espera, y la última, Pedro Sánchez, ha propuesto hacer un referéndum entre militantes y afiliados y tal, para ver si se puede quitar de encima a todos estos me varones. Me parece muy bien, ¿qué tal? Está muy bien. Pero le han dicho que tampoco. Oye, tampoco. ¿Me dejas a mí decir?
dentro del PSOE hay más resistencia. Siempre los malos siempre están en el... Oye, pregúntale a Pedro Sánchez. Si me dejas hablar, y pregúntale a Pablo Iglesias, que ha dicho... Será un problema externo. Que si me dejas hablar, ¿por qué? Tú y luego tú, venga, deja, ya cerráis. Vamos a ver, colega, yo no tengo obsesión con nadie. Lo que pasa es que a mí las verdades verdaderas, los señores divinos, no me gusta, me gusta más de whisky. Porque a mí no me gusta alguien que sale del Parlamento y dice por primera vez es gente normal. Como si los demás hubiesen sido unos hijos de puta que los que ha habido para 22 o 30 años. Y luego no me gusta la gente que cree que es la única solución. Tú eres otro más. Como las escuelas, como los centros, es otro más que cada uno en su rama aporta lo que puede. Pero estos han querido ser supremacistas. Y a mí eso no me gusta desde la izquierda, porque la izquierda tiene dos elementos fundamentales, que es la libertad de pensamiento y el respeto hacia los demás. ¿Tú crees que Pujalte era un tío normal? ¿Y este de Segovia era un tío normal? ¿Representaba a la ciudadanía en el Parlamento? ¿Una Pujalte que cobraba de BBVA? No, pero habla de otras personas, de 30 años de parlamentario. Pero espera un momento, por eso lo quería decir. Claro. En 30 años ha habido Pujaltes, pero ha habido Pablo Castellanos, ha habido Santiago Carrillo, ha habido Pasionaria. Entonces hay que ser un poco más humilde, Y lo que yo creo es que la política hay que llenarla de contenido. Que si tú quieres hacer un acto en favor de la conciliación, de la familia y del trabajo, toda la gente de Podemos y sus líderes tienen capacidad suficiente de convocatoria para ponerse en la Puerta del Sol y montar un acto específico sobre eso. Pero el día, por ejemplo, que tú vas a constituir el Parlamento, que es un elemento esencial en la política, y lo conviertes en un espectáculo con lo de la descansa, y lo dice alguien que ha llevado a sus niñas pequeñitas a trabajar porque no tenía con quién dejarles, y no he querido ser el espectáculo, nunca he querido ser espectáculo. Y ese es lo fundamental de la izquierda. Yo creo que no se puede tratar con menosprecio a nadie, y menos a aquellos que quieren o dicen que querer pensar como tú. Y luego, en democracia, hay que respetar las reglas de juego y los números. ¿Los números qué significa? Sumando PSOE y Podemos no da lo suficiente, excepto que pensemos que ahora es progresista la derecha vasca y la derecha catalana. Y entonces, es que es lo que hay. Con tres cartas, y dos de ellas son iguales, y tres también, tengo un full, pero no tengo un póker. Entonces, el farol significa cuando quieres vacilar y reírte a los demás. Yo no tengo ninguna obsesión con Podemos, porque yo creo que Podemos, junto con el 15M y otros movimientos, han sido elementos importantes para que tengamos conciencia política los españoles. Pero eso no me hace adorable, porque yo no adoro a ningún dios, ni a reyes ni a reinas. Yo adoro al divino, pero el divino de La Rioja. Venga, sí, Rafa, has dejado muy clara tu posición. Mira, estamos en una situación difícil que hace falta muchas circunstancias para salir. Pero el que piense que se va a salir de esta situación política y económica sin tener en cuenta la Comunidad Europea está en otro mundo. Y a Portugal habrán dicho lo que quieran, pero Portugal, si quiere seguir pagando las pensiones, tiene que llegar a algún medio de acuerdo. Por ejemplo, en España, te dicen... su déficit es, en este momento, tiene un desvío de 10.000 millones. Entonces, la diferencia que tú puedes hacer es esos 10.000 millones, cubrirlos con recortes o cubrirlos por la vía de impuestos. Eso es lo que el margen... O recortando otras cosas. Ah, vale. Entonces, eso es lo que te puede... Un segundo, que me deja un mensaje el presidente del BBVA. No, siempre hemos sido socialistas de Podemos y comunistas. Mira lo que dicen del BBVA. Y termino con una cosa. Mirad, el que juega con todas las barajas, pues siempre parece que gana. Entonces, tú acabas de hablar de un referéndum. Yo he leído en todos los periódicos... Un referéndum, no, consulta... Una consulta interna. Yo he leído en todos los periódicos, en estos días está viniendo, que después de... Claro. Espera. ¿Qué es lo que dice la chica? Nerea. Venga. Que se acaba la cinta. No, le vamos a dejar a Julio que termine. Si no me dejáis... Yo he leído en todos los periódicos que después de firmar un acuerdo, si se llega a él, entre Podemos y el PSOE, Podemos lo va a someter a referéndum de sus bases. Claro. ¿Qué significa eso? Claro. Que si el acuerdo me conviene, induzco el voto sí. Y si el acuerdo no me conviene, induzco el voto no. Con lo cual, eso es más viejo que el mear. Claro. Más viejo que el mear. Pero yo prefiero que haya una votación a que no la haya, porque a veces que esas votaciones son mentiras. A veces hay sorpresas. Que es mentira. Que no es mentira. Que no me contéis batallas. No, que no hemos visto primarias en Madrid que no han salido como han querido. Tampoco. Hemos visto primarias en Madrid que no han salido como han querido a las bases. Que no han salido. Y el que no les ha gustado, han excusado. Ha sacado un debate. Hace un
resumen de tu posición y lo dejamos ahí. Bueno, yo es que de verdad que no quería hacer un resumen porque quería aprovechar el talento y la experiencia de Rafael para que preguntarle otra vez por el PSOE por la posición de los tomasistas que hemos hablado al principio. Ahora están, me dices que ahora están apoyando a Pedro Sánchez porque quieren un gobierno de izquierdas. No estamos. O todo lo contrario, o nada. No confundamos. El movimiento que hay en Madrid es un movimiento que se circunscribe a un cambio de la dirección de Madrid. Solo en Madrid. Solo en Madrid. El otro le apoyamos, pero... No, lo que haga Tomás o lo que haga Carmona es problema de Tomás y Carmona. Sí. Nosotros, en nuestras reuniones... Pero es que no conocemos a la gente. Por espera eso un momento. Me enfoco pero en tomasistas es que yo voy, porque es por, como pero es que yo, vamos a ver, igual. Que yo voy a todas las reuniones. Y por lo que te puedo decir que en las reuniones en las que yo voy no se habla más que de construir una nueva mayoría en Madrid. Y dentro del tomasismo habrá gente, o lo que llaman tomasista, sí, que ya no es tomasismo, porque ya no lo dirige él, habrá gente que sea partidaria, como soy yo, o como es Piñedo, como es Ariza, o que eso, que somos partidarios del pacto, y habrá gente que no es del pacto, porque de eso no hablamos. Es una confusión mental, la verdad, yo... Pero sí es confusión mental. No, que son niveles, en un nivel. Tierra, superestructura. Si venga, es que, profesor. Vamos, si esto hay que cerrar diciendo fin, nada más, porque... Vino en inglés, vino en inglés. Hemos acabado. Yo había dicho, es que me venía a punto lo que ha comentado antes Nino, que ha dicho el Monedero, que el único defecto que ve de Pablo Iglesias es su soberbia intelectual. Que es lo que tú comentabas antes, quizás, de esa supremacía. Pero el cielo se toma por asalto, ¿o qué pasa? La gente que no tiene que pedir permiso a alguien. A mí la gente que condena a otros por consumir cocaína me parecen reaccionarios. Nos vamos, esto de la cocaína no es porque ahora... prohibido prohibir. En ese tema. Eso es prohibido prohibir. En ese tema. Entonces, pero los jóvenes vienen así, es una característica de los jóvenes. Entonces, chivatos, la soberbia. No está quemado con Podemos, aunque lo parezca y mucho. Lo dejamos para el próximo día, a ver si se tranquiliza. No creo. Buenas noches. Adiós.